Diputados de Santa Fe, leyes para vivir mejor. Cumpliendo con un compromiso de campaña, lo que hemos hecho aquí en la localidad de Reconquista es inaugurar esta residencia estudiantil, que a nosotros nos parece un aporte importante, ya que es una decisión que he tomado como legislador de la provincia, de poder facilitar en este espacio físico de que aquellos estudiantes del norte de santafesino que no cuenten con los recursos suficientes como para poder venir a llevar sus estudios en Reconquista, a partir de ahora lo pueden hacer. ¿Cómo lo vamos a instrumentar? A través de mecanismos de convenio que voy a llevar adelante como legislador con distintas comunas del norte santafesino que tendrán la obligación de establecer los mecanismos de selección para saber cuáles son los jóvenes de su localidad que están en condiciones de venir a esta residencia estudiantil. Este es un compromiso que habíamos asumido con la concejala Soledad Salazar, que dicho sea de paso tiene una ordenanza de su autoría que marca este tipo de mecanismo donde tienen que tener en cuenta para la selección de los estudiantes, no solamente las calificaciones que los mismos obtengan, sino el nivel de vulnerabilidad al cual pueden estar sometidos y que a veces le impide la posibilidad de desarrollar sus estudios. La realización de esta residencia fue cumplir con la palabra empeñada que habíamos asumido tanto Soledad como yo de llevar adelante esta residencia aquí en la localidad de Reconquista, que me parece que es sumamente importante para que una importante cantidad de jóvenes del norte santafesino que a veces no cuentan con los recursos pueda venir a Reconquista a plantearse la posibilidad de desarrollar una vida mejor. Panorama Legislativo.